Y por supuesto también aquí están los familiares, las amistades, que precisamente, y aquí está el presidente del Atlético Club Deportivo Pacífico, que lo preside el ingeniero José Copayalde, aquí está el restaurante de Bolivia, por la medalla que lució en su momento, en su tiempo, un saludo fraterno, un aplauso. Deportivo Pacífico de Mala, ahí están los empresarios, ¿vale? Ahí están los empresarios del gran Chorito, ahí viene su nieta a entregarnos Ruta Juan Rivera, nieta del Chorito, campeona nacional, viene como adelantada de los caballos de paz, haciendo recordar y mirar a su abuelo, su homenaje el día de hoy, a la novia de tu abuelo Ruta Juan Rivera, que baile, marinero al bombero, pero que sea la música global. El resto, que baile hoy, Chorito ya en el cielo, acá está tu nieta, acá está tu alcaldesa, con su prefecto, aquí está los regidores del pueblo, que te recuerda. Eso, hasta el cielo, Ruta Juan Rivera. Si bien también abogada de profesión, pero lo que uno tiene que dar en la sangre no se deja. Y aunque llegue la vida vieja, seguimos con frutas en esta ruta. Tiene que ser este caballo peruano de paz, patrimonio del Perú. Estos caballos los puestos rojos no quieren mirar. Le ponen marinera y hasta sonríe, ¿no? Ahí está, ustedes. Perú, fuerte el aplauso. Bien, bien. Proceso para el entrenador, un nuevo entrenador español, Ignacio Ara, el comentador norteamericano simpático, el cubano Rolando Castro. Un entrenador de 1986, participó con 10 aficionados al campeonato Guantes de Oro. Aficionados que se clasificaron y lograron la pelea, la verdad. Ese mismo año llevó dos aficionados al campeonato Guantes de Oro, Ricardo Camacho y Carlos Cuña. Y fueron grandes en el partido de las categorías 50 kilogramos, que tomó y Carlos Cuña fue campeón. Señoras y señores, antiguos ciclistas de la ruta, ¡gloria a los hermanos Vicente Graciano de Cantabria, campeona de Perú, a Juan Ario, Pedro Ario, Adriano Miranda! El más destacado negro de selección peruana fue Bernardo Mispanco, que consiguió el Olimpiado de Alemania en Berlín en 1972. Desde un fuerte aplauso, y usted lo deja en el Olímpica, por pruebas técnicas, no logró esa hazaña peruana. Actualmente trabaja en Lima, ya con 79 años de edad, junto a su querida hija licenciada en contabilidad. Y entrenadora también de varios ciclistas del Perú. Gracias a los hermanos Arturo y Jorge Faustino Arias, Alberto Novela, Rolando Espinosa, Víctor Ábalos y Eruca Arias. Cerrando este desfile cívico escolar con motivos. El recuerdo de la proclamación de la independencia del Perú. 198 años rumbo al bicentenario. ¡Perú! ¡Fuerte el aplauso cuando están Perú! ¡Se aplaude fuerte, señores! Bien, aquí estamos en la recepción de la subprefectura por Fiestas Patrias y el día de hoy también se ha hecho reconocimiento a los deportistas, ¿no? Estamos aquí con uno de los deportistas, ¿su nombre, caballero? Ricardo Camacho Palomino. Ricardo Camacho, para muchos jóvenes una sorpresa que usted esté desfilando como uno de los campeones de box, ¿no? Representando a Mala. Representando a Mala y al Perú. Ah, coméntenos un poco de esa trayectoria, por favor. Acá pues, representé en el Perú en el año 1985-86. No, representando a nuestra patria y acá como quien también invito a todos los jóvenes, ¿no? que así como yo también participen y se dedican al deporte peruano, ¿no? No solamente a representar a Mala, sino también al Perú.
Hemos visto también a otro caballero también desfilar con usted. Coméntenos un poco, usted que conoce más de la trayectoria de los deportistas. Este, el señor José Quispe, este que en la época del señor, se llama Julio Francia, también es alcalde de Mala. Ajá. El finalito que está, ¿no? Que acá también nosotros teníamos un gran también valor, que es el señor Carlos Cuya Chupital. Ajá. Quien estuvo casi 10 años en la selección peruana, representando a Mala y al Perú. Y en varios Juegos Olímpicos, como los Juegos de Argentina, los Bolivarianos, ¿no? Estuvo el señor Carlos Cuya. Para mí es mi maestro, profesor y compañero de club y compañero en la selección peruana. Claro, una gran satisfacción porque se le da un espacio a los deportistas en este desfile cívico, ¿no? Claro, me siento contento, ¿no? Porque casi no reconocía mucho a los deportistas aquí en Mala, ¿no? Y gracias al señor prefecto, ¿no? Que ha hecho, ¿no? Que recordar a nosotros como deportistas, que a veces que nosotros ya pensamos que estamos un poco olvidados de la ciudad de Mala, ¿no? Y Mala tiene varios valores, ¿no? Que hemos sido nosotros representados, ¿no? Por Mala y el Perú, ¿no? Y nosotros no pensamos que quisieron agradecer bastante al señor prefecto, que nos ha hecho recordar a nosotros y a la juventud. Muy bien, entonces vamos a disfrutar de la recepción que ha hecho el superfecto el día de hoy aquí en el distrito. Muchas gracias. ¿No? Muy bien, vamos a ver en estos instantes, se ha puesto la mesa de honor, ¿no? Aquí en el corazón de Mala, en el segundo piso, viene concentrando a la gente para la carapulcra. No lo botes, ¿no? Vemos la presencia del ejército peruano, que el día de hoy también ha desfilado, ¿no? Y que el día de hoy va a disfrutar también de la sazón maleña. Banda. El campeón de karate. Los deportistas llegando.